Hola, ¿cómo están? Pues ya salió el Pro Bowl de media semana. Y pues estos 9 partidos están interesantes. Casi todo, la mayoría de la Conmebol. Pero bueno, también otros amistosos por ahí. Y unos de la Liga Brasileña. Esos están buenos. Pues vamos a empezar. Ahí están los 9 partidos de este Pro Bowl: el 661, el 661. Y vamos con el primero: México contra Alemania. Amistoso. Híjole, estos amistosos están luego feos. Martes 17, este partido. En promedio, México mete 2.2 goles por partido. Y Alemania 1.2 goles por partido. Último partido: México hasta hoy viernes lo empató y lleva 3 ganados de 5. Alemania, su último partido lo ganó y lleva un ganado de 5. Momios para este partido: 2.85 para México y 1.25 para Alemania. Alemania tiene el momio favorito. Y el partido, pues ya sabemos que es en la casa de México, en Estados Unidos. Siempre juegan allá, qué cosas. Y pues esperemos que le vaya bien a la selección. Y pues mínimo que empate con los alemanes. Y pues ahí está. Un empatito, pues ojalá, ya que muchos amigos mexicanos están en Estados Unidos que lo van a ir a apoyar y que mínimo lo empate. Si puede ganar, adelante, pero mínimo un empate. Número 2. Vámonos con la Liga de Expansión. Mérida contra Morelia. Jueves 19 es este partido. Los Venados son séptimo lugar de la liga, 15 puntos, 19 goles. Morelia, quinto lugar de la liga, 18 puntos, 14 goles. En promedio, Mérida mete 1.4 goles por partido y Morelia 1.4. Los dos meten lo mismo en promedio. Pero Mérida viene de perder y tiene dos partidos ganados de 5. Morelia viene de empatar y ha ganado igual dos de los últimos 5. Bueno, casi iguales, empatadísimos, digamos. Pero Mérida tiene 5 goles más en la tabla. Ahora sí que esa es la cosa. Pero así como va esto, yo creo que Morelia no se va a dejar, ni Mérida. Vámonos con otro empate con la Liga de Expansión. Ahí está, lo marcamos bien. Pues vamos con las eliminatorias de la Conmebol. Número 3, Venezuela contra Chile. Martes 17 este partido. Venezuela es sexto de ese grupo de 10, 4 puntos, 2 goles. Los chilenos, quinto lugar, 4 puntos, 3 goles. En promedio, Venezuela mete 0.8 goles por partido y los chilenos 1.6. El último partido de Venezuela lo empataron y han ganado 3 de los últimos 5. Los chilenos, su último partido lo ganaron y solamente han ganado 2 de los últimos 5. Momios, 1.85 para Venezuela y momio favorito para los chilenos de 1.5. Pues ya van. Esta es la cuarta fecha de la Conmebol, de las eliminatorias Conmebol. Pero pues no ha habido muchos cambios. Así que primer lugar y segundo es para Argentina y Brasil. Ahí no creo que cambie mucho. Pero estos que están en el sándwich, pues no creo que se hagan mucho daño. Así que entre Venezuela y los chilenos, un empate. Ahora sí que puro empate. Número 4, eliminatorias Conmebol. Paraguay contra Bolivia. Martes 17 también este partido. Paraguay es octavo de 10. 1.0 goles. Bolivia, décimo lugar, 0.2 goles. En promedio, Paraguay mete 0.8 goles por partido y Bolivia 0.6. Ahora sí que muy mal los dos. Paraguay su último partido lo perdió y ha ganado uno de los últimos 5. Bolivia su último partido lo perdió y no ha ganado ningún partido. Ahora sí que esto se va a poner feo, este partido. Y momios, Paraguay tiene el momio favorito con 4. Está muy grande ese momio y Bolivia tiene un momio de 10. O sea, no, sí. Ay, ni a quién irle. Pues un punto de Paraguay contra 0 de Bolivia. Pues vámonos con otro empate. Número 5. Eliminatorias de la Conmebol. Ecuador contra Colombia. Igual, el martes 17 este partido. Ecuador, séptimo lugar, 3 puntos, 4 goles. Colombia, tercer lugar, 5 puntos, 3 goles. En promedio, Ecuador mete 1.6 goles por partido y Colombia 1.2. Ecuador, su último partido lo ganó y ha ganado 4 de los últimos 5. Colombia, su último partido lo empató y ha ganado 3 de los últimos 5. Momio favorito, Ecuador con 1 y Colombia con 2.7.
Pues Ecuador tiene un gol más en la tabla, tiene mejor promedio, va de local, pero ha ganado 4 de los últimos 5 Ecuador. Vámonos con los ecuatorianos en el número 5. Número 6. Igual eliminatorias de la Conmebol. Uruguay contra Brasil. Igual, martes 17 este partido. Uruguay, cuarto lugar, 4.6 goles. Brasil, segundo lugar, 7.7 goles. En promedio, Uruguay mete 2.4 goles por partido y Brasil 2.6. Los dos, su último partido lo empataron y han ganado 3 de los últimos 5. Uruguay tiene un momio de 2.65 y Brasil tiene el momio favorito con 1. Pues Uruguay tiene un gol menos que Brasil en la tabla. Brasil tiene un promedio mejor en goles. Pues vámonos con un empate. Ya que los uruguayos pues van bien, van en 4 de 10. Van bien. Número 7, eliminatoria de la Conmebol. Ya el último y nos vamos. No, no es cierto. Perú contra Argentina, igual. Martes 17 este partido. Perú es noveno de la liga, bueno, de la liga del grupo, 1.0 goles. Pues Argentina, primer lugar con 9.5 goles. En promedio, Perú mete 0.4 goles por partido y Argentina 1.8. Su último partido de Perú lo perdieron y han ganado uno de los últimos 5. Su último partido de Argentina lo ganaron y han ganado 5 de los últimos 5. Van. Así que es la perfección hasta ahorita los argentinos. Momios, Perú 6.5 y momio favorito de Argentina con 2.23. Pues no ha metido goles Perú. Vámonos con Argentina. Número 8, vámonos a Brasil, a la Liga Brasileña. Bahía contra el Internacional, miércoles 18 este partido. Bahía, número 16 de la tabla, 28 puntos, 34 goles. Inter, 12º lugar de la tabla, 32 puntos, 23 goles. En promedio, Bahía mete 2.4 goles por partido y el Inter 1.4. Bahía, su último partido lo ganó y ha ganado 2 de los últimos 5. Inter, su último partido lo ganó y es el único que ha ganado de los últimos 5, solamente uno. Momios favorito Bahía 1.15 y Inter 2.55. Bahía tiene el momio favorito. Es local, tiene mejor promedio de goles. Vámonos con Bahía. Último, noveno partido de la quiniela. Nos quedamos en Brasil. Goiás contra el Sao Paulo. Miércoles 18 este partido. Goiás, 18º de la liga de 20, 27 puntos, 25 goles. Sao Paulo, 10º de la liga, 35 puntos, 31 goles. En promedio, Goiás mete un gol por partido y Sao Paulo 1.2. Su último partido de Goiás lo perdió y no ha ganado ningún partido de los últimos 5. Sao Paulo, su último partido lo empató y ha ganado 2 de los últimos 5. Momios, Goiás 2.0 y Sao Paulo 1.45. Pero Sao Paulo tiene 6 goles más que el Goiás. Tiene mejor promedio, pero va de visita. Su último partido lo empató. Vámonos con otro empatito con estos equipos. Pues bueno, ahí están. Y como varios dirían, lo lógico, pues lo lógico sería en Argentina. Ya sería algo ilógico que Perú, que puede darse la posibilidad de que gane, pues es local, pero así como va Argentina, no creo que pierda. Y pues los amistosos, el de México contra Alemania, oh, esos partidos amistosos que pues no es de que cualquiera puede ganar, sino que ay, pues juegan para, pues nada más para tener ritmo. No juegan a nada. Pero bueno, pues ahí están los 9 partidos. Y pues vamos a ver cómo nos va. Y un saludo a todos los suscriptores. Muchas, muchas gracias por ver los videos. Ya falta poco para arreglar el paso 2 de YouTube para monetizar de nuevo, que monetizamos por menos de 24 horas, pero fue el paso 2 el que teníamos problemas. Ya estamos en eso. Y recuerden que aquí en este canal de Ale Martínez, su servidor, tenemos los proyectos de dar becas educativas para motivar a los estudiantes a que sigan en las escuelas y crear una casa hogar para rescatar gatitos y perritos de la calle, que tengan un lugar donde vivir, que tengan un lugar donde no se mojen, que tengan su desayuno, comida, cena y que estén tranquilos y que también tengan un lugar donde jugar tranquilo, sin que nadie los moleste, así que ellos son felices con su pelota y órale, sus huesitos, no sé, que jueguen. Ellos también son seres vivos que tienen derecho a jugar. Bueno, un saludo a todos
Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.